Estamos en la lección del día miércoles. En este día de lección nos presenta la experiencia del apóstol Pablo cuando estaba frente o delante el Sanedrín. Cuando el comandante romano se dio cuenta de que Pablo no representaba ninguna amenaza para el imperio, es decir, que el problema entrañaba en disputas internas de los judíos, le pidió al Sanedrín que asumiera el caso. En otras palabras, el Sanedrín, la junta de la sinagoga, tenía que hacerse cargo, por así decirlo, de juzgar lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. La declaración introductoria de Pablo fue recibida con una bofetada en la boca, tal vez porque como prisionero Pablo hizo referencia a Dios, entonces sonaba como una blasfemia. Escucha lo que dice Hechos capítulo 23, del versículo 1 en adelante, lo que sucedió. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrando la ley, ¿me mandas a bofetear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: ¿de Dios injurias? O sea, ellos estaban tomando a Pablo como que era un blasfemo. Sin embargo, Pablo estaba presentando una declaración. Es posible que la referencia que Pablo hace a sepulcro blanqueado que dijo Jesús, por eso le llama aquí pared blanqueada. Por eso mismo fue el apóstol abofeteado. Ahora, podemos ver que aquí algo no está claro. Parece ser que el apóstol Pablo tenía problemas de visión. Estaba frente al sumo sacerdote y no se dio cuenta de eso. Ahora, lo mandan a abofetear y él corrige el asunto diciendo lo siguiente. Versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es interesante notar la manera como el apóstol Pablo, usando la ley, se defiende de una manera bien, podemos decir, bien, ¿qué decirle? Bien maestral. Ahora dice, en el libro de los Hechos, capítulo 23, del 6 al 10, aquí presenta cómo Pablo intentó interrumpir ingeniosamente el proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden, el Sanedrín estaba conformado tanto por saduceos como por fariseos. Ahora, los saduceos, por ejemplo, ellos se apegaban al Corán bíblico, a los primeros 5 libros de Moisés. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, me impresiona grandemente lo que sucedió. Ahora, en el capítulo 23, entonces versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y la otra de fariseo, alzó la voz: en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¡Wow! La estrategia del apóstol Pablo fue decir: bueno, yo pertenezco a los fariseos, y él se identifica como aquel que cree en la resurrección. Dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: esta es mi identidad, a esto pertenezco, esto soy yo. De tal manera que, no obstante, dice aquí, la declaración de Pablo era más que una táctica inteligente. Era una manera de distraer al Sanedrín y llamar la atención a lo que sucedió con él camino a Damasco. Esa era la base de su conversión, su ministerio apostólico. La creencia de la resurrección era el verdadero problema por el cual se le juzgaba. Ninguna otra cosa había cambiado en su celo para llegar a ser lo que era ahora. Si Jesús no había resucitado de entre los muertos, entonces su ministerio
no tenía sentido y él también lo sabía. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Me impresiona grandemente lo que pasó, porque esa noche, estando Pablo, dice que mientras estaba Pablo en la fortaleza, el Señor se le apareció con un mensaje poderoso. En el libro de los Hechos, capítulo 23, el versículo 11 dice este mensaje. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Esto realmente le dio aliento, fuerza, esperanza al apóstol Pablo, porque él tenía el deseo de ir y predicar en Roma. Él tenía el deseo de ir y predicar en Jerusalén. Y aunque había enfrentado todas estas adversidades, el apóstol Pablo tenía la satisfacción de estar cumpliendo su misión, tanto a judíos como a romanos, porque el evangelio era para judíos primeramente y para los gentiles, tanto así como él lo extendió, lo presentó para griegos y también los gentiles. Esa noche, mientras Pablo estaba en la fortaleza, el Señor se le apareció con ese mensaje de aliento. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Esa promesa podía haber sido particularmente significativa para el apóstol Pablo. Su anhelado deseo de predicar en Roma todavía se haría una realidad. Es maravillosamente glorioso cuando un hijo de Dios tiene una misión que cumplir. Ni el diablo ni las fuerzas del demonio lo van a detener. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre gloriosa de Jesús. Y cuando un siervo de Dios se dedica a hacer la obra que el Señor le ha encomendado, no hay nada que pueda parar esta gloriosa obra de ir y de predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es el traslado a Cesarea. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.